Las distinciones incluyeron una estatua erigida en honor al torero, que fue colocada en una posición destacada en el parque de la ciudad. Otro punto culminante de las celebraciones fue un concurso local en el que se presentaron los talentos de jóvenes toreros. Los organizadores se propusieron inculcar el espíritu de la tauromaquia en las nuevas generaciones. Los participantes demostraron sus habilidades con la afilada muleta y las tradicionales capas recibiendo aplausos de la numerosa multitud. Especialmente impresionante fue un joven torero que imitó los movimientos y técnicas de camino. Su actuación fue recompensada con ovaciones de pie y destacó la influencia perdurable que Paco Camino tiene en las generaciones venideras. Paco Camino, quien debido a su edad no pudo participar activamente en el evento, no quiso perder la oportunidad de expresar su gratitud desde la distancia. En una comunicación confidencial, habló sobre cuánto le había conmovido el homenaje y que era un gran honor para él ser reconocido en su ciudad natal. Señaló la importancia de las raíces culturales y del patrimonio que representa la tauromaquia y apreciaba los esfuerzos de su comunidad por mantener esta tradición. La impresionante carrera de camino abarcó varias décadas, durante las cuales se destacó por llevar el arte del toreo a un nuevo nivel. Su estilo, que combinaba tanto pasión como precisión, lo convirtió en un único en la arena. Muchos de su camada, incluido el joven torero Rafi Camino, admiten que se sintieron inspirados por Paco Camino. La leyenda actuó como mentor y puso a disposición su conocimiento y habilidades para ayudar a otros toreros en ascenso. La ceremonia en honor a Paco Camino no solo fue una celebración de la vida y la carrera de Camino, Sino también una oportunidad para fortalecer la identidad cultural de Andalucía. En un momento en que la tauromaquia es cada vez más controvertida, el momento del homenaje se presentó como un gesto simbólico que rendía homenaje a la historia y la tradición del país. En esta emotiva ceremonia también se expresó la esperanza de que los jóvenes toreros continúen preservando y transmitiendo la esencia de la tauromaquia en el futuro. La cadena local transmitió el evento en directo, lo que permitió que los habitantes de la ciudad y más allá pudieran seguir todas las celebraciones. La fiesta se transformó por la noche en un concierto de flamenco tradicional, que subrayó la cultura andaluza y fortaleció el espíritu de comunidad. El homenaje a Paco Camino es considerado un punto de inflexión en la historia de la tauromaquia en su ciudad natal. Ya que muestra cuánto valoran las personas sus tradiciones y héroes. Aunque el futuro de la tauromaquia puede ser incierto, la influencia de Paco Camino permanecerá en la memoria y las celebraciones serán recordadas como un faro de la cultura. Autor Anita que miércoles 31 de julio de 2024. <laughs>